De México, Sergio Mesa. Y de Argentina, Nicolás López. Sí, una disculpa, nosotros sí traemos nuestro guión en la mano, no nos sabemos todo como Michelangelo. La memoria no nos da. Pero bueno, muchas gracias por tenernos acá. Yo soy Sergio de Villanos. Nicolás. Y pues bueno, sí, estamos muy contentos de estar acá y también queremos agradecerle a todos los que están aquí y a Team 50 Best por invitarnos. Y bueno, referente al tema que elegimos, que es esto de generando una identidad latinoamericana para evitar prejuicios y todos estos de los complejos, fue un tema que de hecho estuve en conversación con Laura, viendo cómo podemos encontrar una connotación que fuera la correcta para lo que llamamos, porque no sé si conozcan el término malinchismo, muy mexicano, es precisamente cuando la gente prefiere las cosas de fuera antes que lo de ellos, y ahí es donde parte el ilustre joven López. El discurso. Bueno, un poco fue una prueba y error lo que descubrimos, creo que es bastante cotidiano, pero no lo teníamos tan presente. Creemos que de alguna forma tenemos muchos prejuicios en la vida y lo vimos reflejado mucho en la cocina y en los clientes como tales, ya que nosotros no tenemos menú, nosotros no escribimos nada, a veces hasta cambiamos el menú en medio de la noche porque trabajamos con pequeños productores y trabajamos con lo que nos traen. A veces nos traen 2 kilos de arvejas, a veces 2 lechugas. Entonces, imposible tener un menú constante exactamente igual. Al no tener un menú, simplemente servimos comida a la gente, sin preguntarles. Lo único que necesitamos saber es si son alérgicos. Y empezamos a ver que cuando los platos llegan, ven un coliflor y se asustan y empiezan como a decir, a mí el coliflor no me gusta, o tal cosa no me gusta, y todavía no la probaron. Entonces, un poco el ejercicio que hicimos era cómo cambiar esa mentalidad desde lo simple y cómo hacer que la gente no prejuzgue ante el producto, sino que lo pruebe y después decida si le gusta o no. Claro, o sea, ¿por qué decimos esto? O sea, nosotros, lo que decía Nico, el momento de llevar la comida a la mesa, a veces ni siquiera le decimos que es a la gente, porque muchas personas van a este tipo de restaurantes y esperan siempre ingredientes de lujo, ¿no? O lo que se le conoce de lujo. Pero, ¿qué es realmente ese tema? ¿Precio? ¿Calidad? ¿Algo que puedes conseguir solo en ese lugar, solo en ese momento? Todo depende. De hecho, parte del experimento ya es con algo que les deberían de estar sirviendo ahora, que no veo, que es un trozo de pan, si me pueden ayudar los jóvenes de la cocina a pasarlo. Nosotros nos han criticado, nos han hasta molestado, porque nosotros consideramos el pan una parte crucial del menú y cuenta como un plato. Acá generalmente el pan lo utilizan como para retacarse durante la comida y no se le da el valor que se merece. Ahorita, de hecho, lo que les van a dar es un pan que hacemos en Villanos diario, es un sourdough. La masa madre le empezó a Nico hace 3 años que llegó acá. Un poquito menos, sí. Y eso siempre lo servimos y es el único plato que no ha cambiado de nuestro menú. Es un pan con mantequilla de ajo negro, básicamente. Y refiriéndonos a estos, es la manera de sorprender. En vez de, o sea, todo el mundo sabe que el caviar y el foie gras va a estar bueno, pero si logras sorprender gente con un pedazo de pan, creo que ahí ya estás generando algo un poquito más divertido. Sí, tratamos de buscar que la sorpresa sea de lo que ven siempre en la casa. En realidad no buscamos cosas muy locas. Creemos que estamos en una ciudad que está en un progreso y en un quiebre de una cocina mucho más clásica, algo un poquito más nuevo. Yo por lo menos estoy hace 3 años y vi cambios súper importantes, restaurantes nuevos que están haciendo una cocina un poco más moderna o diferente. Y cuando nosotros, la gente nos ve como un restaurante de alta cocina, no sé si lo somos, pero intentamos, servimos frijoles, servimos un pedazo de pan, servimos papas, servimos lo que el colombiano como tal come todos los días en la casa, pero lo único que hacemos es cambiar el formato. Si siempre lo hicieron en guiso, a veces los ponemos en un postre, a veces los ponemos con frutas que nunca se hubiesen imaginado, la combinación, pero es todo lo que comen en la casa. Lo que tratamos de hacer un poco, y lo que creemos que es un poco perfecto para Bogotá, es una evolución con el público. Creemos que si el público
cree que solo con frijoles se puede hacer guisos. No podemos investigar productos del Amazonas si no entienden realmente o no le ven otra salida a los ingredientes que toda la vida comieron. Entonces creemos que un poco jugamos con el público en evolucionar nuestra cocina claramente y sus ingredientes cotidianos. Claro, desafortunadamente no todo el mundo comparte esa manera de verlo, porque hay quien quiere ir y poner en Instagram que se comió un kilo de caviar y su pedazo de guayú japonés A11 que no se consigue en ningún lado. Y a todo esto es generar una cierta incomodidad, porque al final de cuentas comer bueno puedes hacerlo en casi todos lados, pero un parte de la conversación que se tiene con los clientes es siempre hacerlo divertido, es como ganar más de la mitad de la batalla eso. Porque sí, o sea, puedes comer bien con, como ya les dije, con guayú y todo este tema, pero con la canasta básica poder hacer algo que sea sorprendente también tiene mérito, aunque no lo crean. Con todo esto, al final del día llegamos a la conclusión de que en realidad todos los productos son lujos. Podemos tener un foie increíble y cocinarlo un desastre y pasa de ser un lujo a ser cualquier cosa en realidad. Entonces lo que nos dimos cuenta que el lujo en realidad es entender el producto, saber combinarlo, buscar cosas nuevas y no centrarnos en los precios o en ciertos, volver a lo mismo, prejuicios sociales de que simplemente un salmón, un foie, un caviar representan el lujo. Creemos que el resultado representa mucho mejor el lujo, sea con el ingrediente que sea, y no centrarnos en ciertas cosas culturales que un poco están muy poco al alcance de todo el mundo, y creemos que la cocina al final del día tiene que estar al alcance de la mayoría de todos, ya que lo hacemos 4 veces al día, y es importante entender que todos los ingredientes cotidianos pueden llevar a otro contexto, a otro nivel de vida, ¿no es cierto? Claro, sí. Y a final de cuentas no es como que estemos creando un absolutismo, totalitarismo, como le quieras llamar, de la teoría que tenemos, sino que obviamente nosotros también usamos técnicas y cosas de fuera. Poder hacer algo 100% colombiano aparte sería como que un mal chiste viniendo de nosotros, ya que somos un mexicano y un argentino. Entonces, obviamente, ningunear lo nuestro no es una buena idea, para nada. Pero saber incorporarlo y no solamente tomarlo lo de afuera como lo bueno, lo de afuera como lo mejor, siempre viendo desde dentro, o sea, eso es lo que hace que nosotros seamos lo que somos y que hagamos lo que hacemos. No sé si han estado viendo las imágenes que estamos pasando por ahí, nada más para que conozcan un poco el restaurante, que bueno, ese fue el brainchild de Nico. Ese fue como acaba uno aquí, con las cosas que hace nuestro diseñador acá presente, Johan Boscán. Por favor, no sé si se han fijado también, tratamos de traer gente de fuera, hablando de lo mismo, para que se promueva todo esto de que conozcan Colombia, de que vean, tener una manera fresca siempre de ver la cocina, los ingredientes, todo esto. También hay un par de pósters ahí de gente invitada que hemos tenido. Y digo, sí, lo que se trata de hacer también al no ser de acá, nosotros argentinos y mexicanos tenemos una visión obviamente diferente a los productos cotidianos de Colombia, ya que no comemos, que somos pequeños, estos ingredientes, alucinamos con las frutas, entonces en nuestro menú el 80% de los platos tienen frutas. Entonces tenemos una visión bastante diferente y unos resultados claramente diferentes porque no estamos regidos por costumbres. Entonces podemos hacer combinaciones diferentes. Por eso mismo invitamos a gente de afuera para que hagan exactamente lo mismo. Obviamente nosotros estamos un poco más acostumbrados, pero hace un par de meses vino Rodolfo Guzmán a cocinar con nosotros y le pusimos una bandeja llena de fruta y alucinó, no podía creer lo que estaba viendo. Y inventó unos platos súper interesantes y locos a partir de su visión, obviamente muy diferente a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una cocina de máximo 3 ingredientes. Tratamos de no modificar mucho el producto, sino aprovecharlo, aplicar técnicas muy limpias
y hacer combinaciones que al final del día tienen un resultado, creo que bastante diferente, ¿no? Bueno, diferente en general como para el colombiano, porque hasta te has fijado que nos dicen, ay, ustedes hacen cocina molecular. Bueno, sí. O sea, pues hablando del tema molecular y de todo eso de los productos, es como lo que decía Ferran, ¿no? Que realmente el verdadero lujo está en el producto y en cómo lo preparas, no en lo que cuesta, todo tiene el mismo valor gastronómico. Y es lo que estamos tratando de hacer nosotros, darle el mismo valor gastronómico a todos en una casita en Chapinero. Y digo, no somos, como digo, Michelangelo, no estamos cambiando el mundo todavía. Solo la cuadra. Estamos cambiando la cuadra. Hay que empezar local. De todas formas, también nosotros, no solo en la cocina, nos concentramos, sino nos concentramos bastante. Hoy en día creo que el tema de la información, Instagram, Facebook y todo lo que ya conocemos, es súper importante para lo que queremos decir, ¿no? Entonces nos centramos bastante en el diseño. Creemos que comunicar hoy en día es fundamental y hacerlo de la mejor forma posible también. Nos metimos mucho en el tema del diseño gráfico, ya que es una forma de mostrar qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo pensamos. Tratamos de pensar en el restaurante, siempre decimos que nosotros tenemos un círculo, que tratamos de que no haya nada, que no falte ningún punto en ese círculo para poder cerrarlo. Entonces, para nosotros la comunicación pasa a ser fundamental, ya que es la primera visión que tiene gente que no nos conoce, la que nos conoce también, de cómo pensamos. Ahí seguramente en las fotos van a ver varios pósters que no tienen nada que ver con la forma de comunicar normal de un restaurante. Y eso es lo que buscamos también, que no tenga nada que ver. Al final del día creemos que se empieza por ahí, de llamar la atención, de tratar de que la gente se divierta. No somos un restaurante súper estructurado, sino al contrario. Tenemos estructura de otra forma, un poquito no convencionales, pero como el pelo. Aunque eso fue una casualidad, en realidad no lo pensamos. Pero estamos muy centrados en absolutamente todo lo que tiene que ver con el diseño y obviamente la cocina, ya que creemos que se puede ir mucho más allá y no simplemente mostrar una cena como una promoción, vengan, coman y váyanse, sino pensar, dar un poquito más de nuestra parte también, ¿no es cierto? No nos cuesta nada, tenemos un diseñador en planta. Y creemos que si una persona se divierte desde el principio, desde que ven el póster, creemos que va a llegar mucho más relajado, la va a pasar mucho mejor y al final del día es nuestra casa, pero lo hacemos para... Es como todo el mundo cuando recibe invitados a su casa siempre quiere que las pasen bien. Creemos que lo hacemos igual, ¿no? Pues, sí, definitivamente es un tema mucho más casero, lo previamente dicho aquí por el joven López. No estamos estructurados como un restaurante convencional, si podríamos decirlo. Lo que hay es lo que hay, la estructura se ha ido desarrollando. Y procuramos pasarla bien, tratamos de comunicar eso. No sé si algunos de ustedes han ido o irán. Y es siempre eso, o sea, la mentalidad de... O sea, el cerebro es como el paracaídas, no solo sirve si está abierto. Y si llegas con una mentalidad como que yo espero fine dining, cubertería de oro, 60 meseros y todo eso, pues definitivamente no es el lugar. Pero estamos tratando de mostrar una Colombia, una vista a través de nuestros ojos y presentándola de una manera que creemos que le puede gustar a la gente. Así que... Gracias. Sí.